Bueno, fue fuerte. En Venezuela el transporte era malísimo y nos dejó en Barinas 2 días porque se le había dañado un repuesto y tuvimos 2 días a la suerte. Tenía un familiar en Colombia, nos dio al ojo 2 días para bañarnos y alistarnos y de ahí sí seguimos el recorrido hasta aquí, hasta Perú. Yo tengo ya 5 años que me salí de Venezuela. Yo salí cantando en los buses. Primero cantaba con una guitarra con un amigo que emigró conmigo. Luego vendí chocolates en los buses. Y bueno, mi esposa consiguió trabajo en esta galería y allí me trajo y aquí conocí a los muchachos. Poco a poco me fui relacionando, compré una moto y empecé a hacer delivery. O sea, no había sustento como de comida, nada, nada, nada. Ni trabajo, nada. Y tengo 3 hermanos, cuál de que mi papá también nos dejó y mi mamá era solamente ella sola para todo. Entonces yo era la mayor y decidí como que emprender ese futuro como el emigrante, a ver qué pasaba, para poder apoyar a mi familia, pues. Bueno, el bendito léxico que tienen que nos dicen veneco. Aparte de eso, por ser venezolano nos miran con mala cara, nos maltratan. De hecho, aquí he tenido clientes que se van, solo preguntan, ¿son venezolanos? ¿Eres extranjera? Yo digo que sí, no, no te voy a comprar porque solo el hecho de que eres venezolano no nos compran. Cuando yo llegué, había un tema de que habían noticias de que los venezolanos que roban, que aquello, que lo otro. Y mira, yo soy claro ejemplo de que yo no vine acá y a ningún país a robar. Yo vine a trabajar, así como muchos de mis compañeros. Y una vez estaba en un bus y se montó un chico vestido de payaso y empezó a echar chistes de que ellos dicen, o sea, empezaron a decir como, ellos dicen que vienen a robar, pero se terminan robando los maridos de las peruanas y esas cosas, tipo así. Y, o sea, decían muchas, muchas cosas que sí me hizo sentir mal, de verdad. Hasta me dio ganas de llorar y... Nos piden primero antecedentes penales por todas las cosas que han sucedido de algunos venezolanos. Otros, por ser venezolanos, no nos aceptan. Piensa que todos somos iguales y que todos le vamos a robar, entonces fue difícil. Sin embargo, en esta empresa conseguí trabajo, dándome mensual un plazo para poder conseguir algún documento. De hecho, hasta este mes trabajo porque no he conseguido todavía ningún documento. Mira, trabajar en la calle es un tema muy difícil, más que todo porque a veces uno se montaba con el radio y la gente estaba un poco cansada, estresada, el tráfico, el ruido. Y quizás algunas veces sí, sí noté algunas malas caras, pero no, no es xenofobia, pues. Mi primer trabajo, o sea, vendiendo mandarinas en un semáforo. Muchas veces a Gamarra, investigamos aquí, no, esto, nada. ¿Por qué? Porque tenía muchos, o sea, muchos pensadores de que todas éramos iguales, que ay, son ladrones, X, porque ya estaba como que esa forma de pensar hacia nosotros. Aquí hay muchos empresarios que se han beneficiado de nuestro trabajo. Por ejemplo, aquí donde yo trabajo, aquí explotan demasiado. Aquí tú trabajas 13 horas y te dan una hora de almuerzo
Y en ese almuerzo no, igual no almuerzas tranquila porque igual tienes que estar pendiente de atender. O sea, yo vine para acá por un propósito y ese propósito no pretendo que nadie, o sea, no quiero que nadie me lo arruine por un mal comentario, quizás por una mala vibra de que me diga esto, lo aquello, lo otro. Lo mejor es ignorar, no caer en golpes, no buscar venganza, no hacer algo malo para evitar comentarios. Que no todos somos iguales, que hay personas que se dejan guiar mucho por el físico, pero he visto muchas personas que actúan como que, ay, mira, está bien vestido, debe ser buena persona. Mira, lo mejor que puede hacer es ignorar. Creo que esa es la palabra correcta. Porque a veces nos ponemos a pelear con ese tipo de personas que no saben realmente qué es lo que es ser inmigrante. Sigan luchando, claro, obrando bien, porque mientras obran bien, le va bien. Sigan avanzando, que sí se puede. Lo que es que, claro, hay que darle fuerte, pero sí se puede.